elevamos y construimos nuestros deseos de transformación del mundo en base a paz con justicia y justicia con memoria. Antes de leer el Santo Evangelio, vamos a empezar con canto pajarillo. Invitamos al hermano Ariel. Es un misterio, entre flores, valles, de ríos y de montañas, América Latina es un misterio, América Latina es un enigma. Los pueblos cantados de... A ver, aquí hermanos, para que sepa el pueblo, que los jóvenes y los jornalistas estamos en pie de lucha por este gran atropello que hacen los días. Por eso decirles a todos los hermanos de Lambayeque, en urgencia a esta gran marcha, el jornalista no se rinde, estaremos hasta las últimas consecuencias. Por eso estamos acá junto con los jóvenes para luchar. Buenas tardes a todos. La asociación Alma Chiclayo congrega a gays, lesbianas, bisexuales y trans, que congrega a una comunidad históricamente vulnerada. A través de la historia, los gays, lesbianas y trans han sido asesinados, han sido maltratados. Hemos sido asesinados por Sendero Luminoso, por el MNPA. El Estado peruano cada vez atenta más contra nuestros derechos, pero aquí estamos y aquí existimos. Y seguimos luchando y seguimos en pie de lucha. Como parte de una comunidad vulnerada, compartimos la lucha contra esta ley, porque no podemos permitir que el Estado peruano se burle cada vez más de los jóvenes de esta comunidad, que debe seguir adelante y no debe ser explotada. ¡Abajo de la cultiva! ¡Arriba de la cultiva! Dirigirme a todos los jóvenes peruanos que en esta tarde están en lucha. Quien les habla es un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y actualmente presidente de la Federación. Esta ley que vulnera nuestros derechos es así que el gobierno de turno debe entender que los jóvenes conocemos nuestros derechos. Thank you.
su participación y damos por concluida esta manifestación. Invitándoles a estar atentos a las siguientes acciones que nos toca el territorio. Muchas gracias.